Hola a todos, soy Negra y estáis en Craft Commanders, el programa de cracking, hacking, modding. Y el vídeo anterior os explicábamos sobre las cámaras de seguridad, los movimientos, las técnicas de seguimiento que se utilizan, que utilizan muchos de los profesionales y no tan profesionales de la seguridad, porque no solamente esto lo utilizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino también los espionajes, que hace poco precisamente fue bastante famoso, los servicios de inteligencia, de no solamente de los países, sino también de las fuerzas militares y fuerzas armadas y fuerzas del orden público, como la Guardia Civil, servicios de inteligencia que no responden ante nadie, no responden ante nada y pueden saltarse libremente la ley porque están al margen de ella. No todos, es cierto, tampoco seamos catastrofistas, pero tenemos que ponernos en la situación, en la posición, como os decíamos, de como si lo hicieran todos. Es la mejor forma de actuar y de ser precavidos, porque en esto no existen medias tintas, o te pillan o no te pillan. Sí que hay técnicas y estrategias de confusión que se utilizan mucho, además en la guerra, el contraespionaje, que es toda una especialidad, y que tal vez toquemos en algunos de estos episodios. Pero en este segundo episodio vamos a hablar sobre una forma sencilla, simple, fácil, de que vuestro rostro, vuestra... Bueno, después en otros vídeos hablemos de vuestra voz, vuestra imagen, pero vuestro rostro, vuestros movimientos, donde os movéis, pase un poco desapercibido, porque muchos hoy en día en internet se utilizan muchos vídeos, técnicas de vídeos incluso con drones, donde mostramos, a veces algunos muestran media vida, dejan media vida al aire, menean todo su día a día tan tranquilamente, tan inocentemente, tan, podríamos decir, incluso tan de una forma tan inconsciente, muy inconscientemente, y sin embargo luego son los primeros que piden intimidad. Es muy curioso que eso lo hagan mucho, por ejemplo, los artistas, que la fama les dio el dinero que tienen y el poder que tienen mediático y la influencia que tienen, y pero sin embargo luego salen con tal señorito o señorita, o tienen tal hijo de tal vecino o de tal vecina, y ya no les gusta tanto, ya no les apetece tanto el salir y el mostrarse. El salir y el mostrarse, así que es irónico, es un tanto irónico, no deja de ser curioso, que precisamente los que viven de esto y que más tienen que ver con esto sean los que menos luego hagan por preservar su intimidad, los veis. Claro, siempre que haya un cheque por medio, los veis aireando todos sus trapos sucios. Y no me extraña que después la gente conozca hasta su domicilio privado y ellos se echen las manos a la cabeza porque aparezcan ante su puerta alguien tratando de lincharles. Pero si esto es la vida diaria de los famosos y es algo que lo que tienen que convivir, nosotros no somos famosos y no nos hacemos millonarios por eso. Así que sería bueno evitarlo, porque si no vamos a ganar nada con ello, tampoco aires tu vida tan tranquilamente al primer pervertido que veas, y tu vida y la de tu familia. Una de las cosas que es muy fácil hacerla y recurrir a ella es utilizar para nuestras grabaciones habituales cámaras VH, adquirir un móvil antiguo, un móvil de la cavernaria, y hacer grabaciones sobre determinados asuntos, sobre todo que no quieras que se vean demasiado, con cámaras de tecnología más antigua, más obsoleta. Lo mismo que las llamadas en teléfonos móviles son más difíciles de rastrear cuando la tecnología es antigua. Otro tanto ocurre con
elementos que tenían los vídeos antiguos. Cuando el tamaño de los frames no pasan de 320 píxeles, es mucho más difícil seguirte la pista que cuando grabas a 4K en vídeo HD a máxima resolución. Y después te arrepientes, después resulta que te han pillado haciendo cualquier perrería. Que bueno, si es una salvajada, bien pillado está, pero a veces son cosas totalmente absurdas, totalmente absurdas, inocentes, que se te puede caer el pelo por ellas y puedes evitar muchos malentendidos, que te hagan capturas, etcétera, que te reconozcan mejor. Si utilizas, si recurres a cámaras de grabación más antigua. De grabación más antigua, que hay menos tamaño, menos resolución, van a ocupar menos, van a ser más ligeras, las vas a poder llevar a muchos sitios. Y cuando eres un cracker, cuando estás en el mundo del hacking, pues necesitas tener contigo un aparato de estos. No un último iPhone, que está bien para ciertos recursos, está bien para conexiones rápidas, está bien para que subas datos y navegues con agilidad, pero para no dejar para a la hora de estos otros aspectos, o te instalas una app que degrade la calidad de tu vídeo, o lo haces tú a posteriori en postproducción, o bien utilizas un teléfono antiguo que lo haga ya por defecto. Puedes elegir cualquiera de esas opciones. En otros vídeos te hablaremos sobre también otras técnicas de no ocultación, pero sí un tanto protección y sobre todo prevención para que después el vídeo que subas no esté tan fácil, no sea tan fácil seguir toda la pista con él, ni seguir tus tus movimientos. No es cuestión de presumir, sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de cosas, sino de tratar de dilucidar lo que queremos transmitir de nuestra propia protección. Una cosa es que quieras soltar los cuatro vientos, que eres el mejor y que se ha saltado no sé cuántos cortafuegos, y otra cosa es que quieras acabar de mala manera, pagando incluso los platos rotos de otros. Así que ten por defecto no importa, qué más da que tus vídeos se vean un poco peor, si precisamente eso es lo que buscamos. Por costumbre utilizar una app que degrade tus vídeos a la mínima expresión. Y si no, antes de subirlos, lo mismo que haces o hacemos muchos, subiendo subtítulos, subiendo cosas chulas, bonitas, pues no estaría de más dedicarse unos minutos a hacer eso mismo con todos los vídeos que subimos. Intentar reducir su calidad. Desde el punto de vista de los mandamases, de los que mueven el cotarro de las grandes industrias del entretenimiento y de las grandes firmas y multinacionales, te van a pedir, te van a exigir, te van a creer y te van a impedir que hagas estas cosas, y te van a exigir que al contrario, que intentes grabar, hacer tus vídeos, tus grabaciones a la mejor resolución posible. Porque ellos tienen muchos intereses creados en esto, pero no son lo que a ti te conviene. Tú no eres Apple, tú no eres Microsoft, tú no eres las grandes firmas del sector, no eres unos Hewlett Packard, no eres de esos, sino que estás más cerca del underground, y en el underground se utilizan otras cosas, así que recurre a esas otras cosas en tu favor.